Buenas noches. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Les saluda el profesor Majerwa. Bienvenidos a nuestra semana 1 de repaso de Historia Universal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Hola Yadira, hola Brigitte, ¿qué tal Priscila? Oli, Oli, Oli Adrián, Oli. Jocelyn, hola, a los tiempos. Hola Alejandra, los tiempos también. Se extrañó mucho también la presencia de cada uno. A ver, ¿quién más está por acá? Renzo, hola, ¿qué tal Renzo? Ariana también, muy buenas noches. Hola Jorge Adriano, buenas noches también para ti. Michelle, Daniela, Mayra, Mafer, María Fernanda, Selene y bueno, todos los conectados. Tutora Lisa también, muy buenas noches. ¿Qué tal Mario, Laura, Fabiana y todos en general? Igualmente, Jocelyn, igualmente. ¿Qué tal, chicos? Espero que estemos listísimos y ya que estamos ya entrando a nuestra etapa final de preparación, es un momento crucial esto de nuestro repaso y de mi parte, pues esperando que mi granito de arena sea bastante productivo y que podamos alcanzar, por supuesto, el gran ingreso a San Marcos. Y vernos, pues chicos, en la fiesta de cachimbos, ¿no? ¿Ya? Para poder ahí compartir la felicidad. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces comenzamos. Muy buenas noches con todos. Hola, Elizabeth, ¿qué tal? Luz de Los Ángeles. Así es, Alejandra, así es. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos. Bueno, no me despido, sino vamos a vernos ya cuando se logre el objetivo principal. ¿Listo? Compartimos nuestro material por aquí. A ver, vamos a dejar de compartir aquí la pantalla y compartimos y empezamos, ¿ya? Empezamos. Ahí va. Listo. Semana número 1. ¿Qué temas tenemos para hoy día? Teoría de la historia y el proceso de hominización, así como también la prehistoria. Profe, ¿viene ese tema? Claro. Por ejemplo, cuando llegamos a ver el tema de la teoría de la historia, últimamente lo que yo estoy observando es que San Marcos está preguntando la conceptualización de la historia. La conceptualización. Entonces comenzamos. Pregunta número 1. A ver. Dice, ¿no? La historia, ¿no? Recuerden que la historia tiene dos formas de entenderla, ¿no? La historia como teoría, como conocimiento, y la historia como proceso. ¿De acuerdo? Acá la pregunta es sobre la historia como teoría, ¿no? Como conocimiento. Y nos dice que esta valida sus conclusiones, recurre a las ciencias auxiliares, ¿no? Arqueología, sociología, antropología, en fin. Así también como disciplinas. Paleografía, epigrafía, genealogía, en fin. La pregunta directa es referente a un tema, ¿no? Ponen un tema como contexto, el tema de los caciques, ¿de acuerdo a los caciques? Estos indígenas privilegiados de la época colonial que surgieron durante la conquista y desaparecieron con la independencia del Perú, ¿no? Estos caciques dicen que llevaron a cabo juicios ante el rey de España para que el rey le reconozca sus derechos. ¿Y qué tipo de documentos presentaban ellos? Dice la pregunta, probanzas, ¿no? En este caso, entre las disciplinas, mira, ya con eso estamos descartando un enunciado, ¿no? Si es disciplinas, de hecho que me vuelo esta número 4, porque esta es una ciencia, ¿no? Entonces voy descartando la C, descarto la E, ¿no es cierto? Y acá tú me dices la D. Sí, pues, ¿no? Si yo descarto la 4,
Es probable que sea la 1, 2 y 3, ¿no? A ver. Estas probanzas, mira, son documentos muy antiguos, ¿no? Te estoy hablando, pues, del siglo XVI, XVII, ¿no? Imagínate cómo se escribía este documento antes, ¿no? ¿Cómo sería la escritura, ¿no? Muy antigua, ¿no? Casi poco legible, ¿no? Y peor que los caciques no manejaban muy bien el castellano, ¿no? Ahí hay dos problemas, ¿no? Un problema de interpretar qué dicen las letras y otro el contenido, ¿no es cierto? Y entonces para poder analizar estos textos antiguos, ahí entra a tallar la paleografía. Claro, ¿no? Tiene que estar la paleografía. Pero como la Provenza es un documento hecho por el cacique, quien es una autoridad, y se presenta ante el rey de España, tiene que ser un documento formal, ¿sí o no? Tiene que ser un documento oficial, pues, ¿no? Tú no puedes presentar ante el rey cualquier documento, ¿no? Y eso ahí entra a tallar, ¿quién? La diplomática, ¿no? Y para demostrar que el cacique proviene de un linaje, ¿no es cierto?, nobiliario, ¿qué hacen los caciques? Utilizan esta llamada disciplina de la genealogía, ¿no? Para poder encontrar su linaje. Y, por ejemplo, este cuadrito de acá es el cuadrito típico de cómo los caciques manifestaban su vínculo con antepasados de la época inca, ¿no? Entonces la clave termina siendo lo que tú decías. Muy bien, la clave la D he dado. Ahí está. ¿Ya? Clave la D. Entonces, chicos, este tipo de preguntas, estás viendo que no te preguntan qué es la paleografía, qué es la diplomática, ¿no? Te ponen un caso y tú tienes que contextualizarlo. ¿Está bien? Por ahí San Marcos puede hacer una pregunta, de repente ya no de caciques, ¿no? De repente de, por ahí, no sé, ponte los propios incas, ¿no? Como ellos, la conquista, por ejemplo, ¿no? Los españoles cómo entendían la cultura andina, cómo ellos entendían los mitos y leyendas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los españoles cuando escuchaban mitos y leyendas, ¿cómo lo tomaban ellos? Como narraciones reales, históricas, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, de esa forma contextualizan, ¿ya? Vamos a la número dos. La historia como ciencia social se caracteriza por el empleo de ciencias y disciplinas. Muy bien. Las disciplinas son técnicas, ¿ya? Son especialidades, son conocimientos específicos, ¿está bien? La paleografía comprende, es la pregunta directa. A ver. Para empezar, se puede notar, chicos, que hay muchas palabras que se repiten, ¿no? Escritura, inscripciones, escrita, manuscrito, documento, ¿no? Como que parece un claro. Pero, a ver aquí, primero que la palabra sobre, digamos, soportes, estos soportes, recuerda que el soporte es el material sobre el cual está la altura, ¿no? Sobre todo puede ser papel, ¿no? De repente, pergamino, si estoy en la época medieval, pergamino, si estoy en la época antigua, no sé, pues puedo encontrar papiros, ¿no? Y Egipto, por ejemplo, ¿no? Si estamos viendo estos casos, estoy hablando de soportes blandos, ¿no? Que podemos llevarlos de un lugar a otro. Y bueno, descartamos esto, ¿no? No podía ser la B. A ver. ¿Y qué pasa si sería la C? Tampoco, porque no es algo duro, ¿no? No es algo blando, ¿no? Claro, ¿no? Profe, la D de dado, sí, está bien, pero ¿sabes cuál es la palabra que malogra ese enunciado? Esta palabra de acá. Porque no solamente yo analizo textos de la antigüedad, también hay textos medievales, ¿no? Medievales, por ejemplo, el Tratado de Verdún de la época de Carlomagno, ¿no? No sé, por ahí también documentos modernos. Como por ejemplo la obra de Giovanni Boccaccio, ¿no? Escrito en italiano, por ejemplo, el Decamerón, ¿no? Que es un documento original moderno. En fin, ¿no? Ya no solamente antiguo, o sea, descarto la D. Me queda la A y la E. Ahora, la E puede ser, pero el problema viene aquí. No solamente es occidental. La paleografía también trabaja con otras culturas. Trabaja con documentos de la antigua China, la antigua India. De la antigua Arabia también, ¿no? Los árabes también usan paleografía, claro, para su lengua árabe, ¿no es cierto?
no solamente es occidental, sino es a nivel mundial. Y por eso nuestra clave, creo que por ahí la habías acertado correctamente, es la alternativa A. Así es. Escrituras de todas las lenguas, mira, porque es algo universal, de todos los lugares y de todos los tiempos, ¿no? Correcto. Muy bien, jóvenes. Muy bien los que han marcado la A. ¿Ya? ¿Listos? Número dos. Número tres. Fuentes de la historia. Profe, preguntan. Sí, ha llegado un par de preguntas en los últimos años, ¿eh? Ya está. Fuentes, ¿no? A ver, resumiendo rapidito, hay una clasificación de fuentes que tú puedes encontrarla de acuerdo a su origen. De dónde proceden las fuentes, ¿no? Si, por ejemplo, yo encuentro fuentes del momento que están ocurriendo los acontecimientos durante, eso es la fuente primaria, ¿no? Fuente primaria, ¿no? Durante, la palabra clave. No sé, pongamos un cañón de la guerra contra Chile o una carta de San Martín y Bolívar en la independencia o el diario de Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? O una espada medieval de la época feudal. Son fuentes de primera mano. Pero si yo uso eso y publico un artículo, una revista, un libro, una investigación, después del hecho histórico posterior, estoy haciendo ahí una fuente secundaria, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Bueno, ya hay una clasificación por ahí. Tienes monumentos, restos humanos, por ejemplo, la momia Juanita, ¿no? Los restos de Lucy. Utensilios, las herramientas del Homo habilis, testimonios orales, ¿no? Obras literarias, no sé, por ahí, puedo pensar en Romeo y Julieta, puedo pensar incluso en la obra de Erasmo de Rotterdam, Elogio a la locura, la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, los tratados, no sé, Tratado de París, de Versalles, los censos que hicieron en el virreinato para saber la cantidad de poblaciones que hay en la época colonial y así, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. Tú me marcas la C, vamos a ver. Dice, ¿la historia presenta una conceptualización lineal? Sí. ¿Qué es esto de la linealidad de la historia? Bueno, la historia dice que todos los acontecimientos tienen un concepto de progreso, ¿no? La historia siempre va hacia adelante. ¿Ya? Por eso hablamos de pasado, presente y futuro. Profe, pero puede repetirse algunos eventos, sí, pero no se repiten tal como son. Puede haber semejanzas, ¿no? ¿Correcto? Eso se llama historia lineal. ¿Ya? La historia lineal. Diacrónica, ¿por qué? Porque en el pasar del tiempo, ¿qué hay? Hay cambios, ¿no? Lo diacrónico tiene que ver con el estudio de los cambios. No es igual la esclavitud en la época de Roma que la esclavitud en el Perú del siglo XIX, ¿no? ¿No es cierto? ¿O no es igual la religión cristiana colonial que la religión cristiana en la época republicana? En fin. Y estudia al hombre dentro de un proceso económico, por supuesto. La economía es parte de la historia. Por ejemplo, un tema económico, revolución industrial. Un tema social, las migraciones. Un tema político, revolución francesa. Y un tema cultural, el humanismo renacimiento. Es correcto esto de acá. Muy correcto. La dos. La historia social es el campo de estudio más investigado. En realidad, chicos, en la historia todos los temas son investigados, ¿no? Historia económica, historia política, historia social. Hoy en día también hay historia de otros campos más específicos, ¿no? La historia de la sexualidad, ¿no? La historia de los alimentos, la historia de la salud. Un campo enorme. Ahora que hay la pandemia, ¿no, chicos? Ahora que hay la pandemia, va a desarrollarse mucho la historia de la salud. Un montón de trabajo sobre ese tema de la historia de la salud, por ejemplo, ¿no? No es un tema necesariamente investigado en la historia social, ¿no? Bien, falsaza entonces, falsaza, falsaza por acá. Esta es la palabra que malogra el enunciado 2. La 3, la reconstrucción de la historia de la Edad Antigua. Ya, muy bien. Puede ser lograda mediante las fuentes históricas escritas. Sí, en la antigüedad hay fuentes escritas, ¿no? Ahí tenemos el código de Hammurabi. Pero ¿existe en la antigüedad fuentes audiovisuales? O sea, por ejemplo, los romanos usaban fotografías
música, grabaciones. No, pues muy avanzado, ¿no? La fuente audiovisual se usa durante la edad contemporánea, no la edad antigua, recontra falsaza, ¿no? Y la cuarta, el corpus juris civilis, ¿no? Esto recuerda que son leyes del Imperio Bizantino, mandadas a recopilar o mandadas o elaboradas, mejor dicho, por Justiniano, a puño y letra. Él mismo también hace leyes, pero también incorpora las leyes romanas, ¿no? Incorpora el derecho romano. Esto de incorporar el derecho romano, Justiniano le delegó, hizo una, delegó el trabajo a un jurista llamado Triboniano. ¿Ya? Vamos, dice acá. Este documento de origen bizantino es una fuente primaria, ok, elaborada. Mira la palabra, mira esa palabra, ¿sí o no? ¿Ves? Esa palabra. Son las palabras claves que tenemos que encontrar. ¿Ya? Durante el gobierno Justiniano, por supuesto. Así que la cuarta es verdadera, ¿cierto? Y tienes mucha razón. La clave final es la alternativa C. ¿Ven? Mira, hay cosas que a veces uno no sabe mucho, pero si tú eres muy hábil, con una palabra le da sentido al enunciado. ¿De acuerdo? Eso es lo que a veces hace que uno ingrese, ¿no? Tú puedes saber muy poquito de historia, ¿no? Muy poquito. Pero con lo poquito que saques, le sacas el mayor provecho posible, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Vamos a la número 4. A ver qué dice la 4. Igual, fuentes de la historia nos hablan de las fuentes primarias y secundarias, ¿no? Nos piden el valor de verdad. Uy, a ver un minutito. El valor de verdad. A ver, ¿qué tenemos de fuentes primarias y secundarias? Valor de verdad. Vamos con la 1. Dice la 1. Las fuentes primarias pueden incluir cartas, ¿sí? Como decíamos, la carta de Napoleón Bonaparte a Josefina, su amada. Testamento, claro. Por ejemplo, el testamento dejado por Carlomagno a su hijo Ludovico Pío. Ahora, documentales de History Channel. A ver, chicos, por ejemplo, los youtubers, ¿no es verdad? Los youtubers. Hay un montón de youtubers que hablan de historia, ¿no? Creo que por ahí está este de Hugo Chubox, ¿no? O por ejemplo, los videos de Alberto Cruz, ¿sí o no? Alberto Cruz. Son puros videos de Presa Marcos prácticamente, ¿no? En fin. Para que el profe de Presa Marcos haga su clase, tuvo que haber leído textos, documentos, fuentes, ¿sí o no? Y al haber hecho este tipo de difusión mediante las redes sociales, está siendo un tipo de fuente secundaria. Y la pregunta no nos piden sobre fuente secundaria, nos piden sobre fuentes primarias. Esto de acá termina invalidando la alternativa. Falso. Ajá. La 2. La carta a los españoles americanos. A ver, chicos, ¿quién escribe esta carta? Mira, una cosa es el que escribe, otra cosa es el que publica. Juan Pablo. ¿Qué Juan Pablo conocemos? Vizcardo, ¿no? ¿Quién es el profe? ¿Quién es él? Bueno, recuerda que él es un jesuita peruano, había nacido en Arequipa, pero fue expulsado durante las reformas borbónicas. Y entonces él fue a Inglaterra como refugiado político y allí, allá en Inglaterra, en Londres, publica esta carta que está en inglés. Que está en inglés, porque está en Inglaterra, pues, ¿no? Pero ¿cómo llega eso a ser traducido al español? Porque lo hace un patriota venezolano, Miranda, lo traduce al castellano. Y la pregunta dice, ¿esa carta publicada por Miranda, que se sobreentiende, está traducida al castellano, es considerada una fuente secundaria o no? Recuerde, por favor, que toda interpretación, traducción de un idioma a otro, omisión cuando recortas un documento, o agregado o anexión,
Basta que tú alteres esa fuente de primera mano, la transformas en secundaria. ¿Verdad? Y por eso que eso es correcto. ¿Está bien? Listo. Falso o verdadero. A ver, ¿qué alternativa tiene falso o verdadero? Esta no, esta no, esta no, esta no y esta sí. Ahí está, ¿no? Creo que estaba cantando, ¿no? Esta no, esta sí. Ahí está. ¿Correcto? La E. Correcto, chicos. Salía con dos, ¿no? Salía con dos. Claro, salía con dos. Ajá. ¿Y qué cosa es eso del teatro de Mérida? Es el que ves ahí en la imagen, ¿no? Ustedes sabían que los romanos también hacían teatros, ¿ah? Aunque la creación del teatro, el aporte del teatro viene de Grecia. Pero a pesar de eso, los romanos hicieron teatros. Y este teatro es una fuente primaria porque ha sido hecha por el propio Imperio Romano, durante el Imperio Romano. Por eso que es primaria, no secundaria, como dice el enunciado, ¿no? Y la última, bueno, las redes sociales, TikTok, WhatsApp, Instagram, no sé, YouTube, ya no son fuentes primarias directamente, son fuentes secundarias de alguna forma, ¿no? ¿Correcto? Listo. Bien, seguimos. Pregunta 4, alternativa enano. Pregunta 5. Vamos, ahora sí viene el tema. Uno de los temas que está llegando bastante en los bloques, principalmente en el bloque E, ¿no? El bloque A también por ahí, ¿no? Estamos viendo muchas preguntas. Por ejemplo, es el tema de la hominización. Profe, ¿y qué parte más preguntan de la hominización? Dos cositas importantes, ¿ya? Los factores de la hominización, ¿verdad? Los factores de la evolución humana. A ver, rápidamente, ¿cuáles son esos factores? Chicos, si por ejemplo digo factores ambientales, ¿qué puedo destacar ahí? ¿Eh? Dos factores. Bueno, un factor ambiental y un factor geológico. Comienzo con el geológico, la aparición de una falla geográfica. La falla, ¿cómo se llama esa falla en África Oriental? La falla del Rif, ¿sí o no? Es la que separa, ¿no? La que separa a los pongidos, que son los simios, de los homínidos. Luego hay otro factor ambiental. Disminución de temperatura, el pleistoceno, las glaciaciones. Eso, por ejemplo, va a condicionar la evolución del Homo neandertalensis, por ejemplo. Otros factores importantes, obviamente el bipedismo, la bipedestación, el dedo pulgar oponible, el crecimiento del cerebro, esos llamamos. ¿Te parece? Vamos a llamarle la cerebralización, ¿de acuerdo? Cerebralización. Y dentro de ese proceso biológico tenemos un proceso psíquico, ¿no es cierto? El lenguaje articulado. Ya está. ¿Listo? Ya está. Bueno, nos preguntan sobre lo verdadero o falso del proceso de hominización. A ver, ¿qué marcamos por ahí? Veamos primero un esquemita rapidito, ¿ya? A ver, San Marcos sigue tomando en cuenta en el esquema evolutivo al Australopithecus, ya está. Pero ustedes sabían, chicos, que San Marcos también está considerando un resto anterior al Australopithecus, y no es este de acá, es un poquito más antiguo que el Australopithecus, el Ardipithecus. ¿Sí? Ardipithecus. Ellos son los que van a iniciar el largo proceso de bipedismo. Luego viene el habilis, herramientas, dedo pulgar, erectus, uso del fuego para uso doméstico, cocinar alimentos, el neandertalensis, ideas religiosas a través de los entierros humanos y el Homo sapiens, mayor capacidad racional, mayor producción de herramientas más especializadas. No olvides que en la evolución un factor que ha ido cambiando es el crecimiento del cerebro, ¿verdad? Especialmente a partir de los homos en adelante. Por eso vamos a colocar acá mejor con los homos, ¿no? La cerebralización. ¿De qué depende esto, chicos? Del consumo de carne, de mayor consumo de carne, más carne. Y si eso le agregas el fuego, uff, con más razón, ¿sí o no? Ya está. Muy bien, vamos por aquí. Tú me marcas la B de barco, ¿no? Vamos a ver. El Homo erectus usó el fuego, ya, eso es un conocimiento que sabemos.
como elemento importante para mejorar su dieta alimenticia, por supuesto, ¿no? Esa fue la primera función del fuego, ¿no? Aunque no fue la única, porque más adelante el fuego va a ser utilizado también como elemento para mejorar las herramientas, ¿no? Porque con el fuego se calienta la herramienta y se puede trabajar mucho mejor, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿quién lo hace? Lo hace ya el Nardentalensis, ¿sí? Así que la primera termina siendo verdadera para el caso del Erectus. Segunda, el Homo sapiens fue la única especie humana. La única especie humana. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero dice, mira lo siguiente, que pasó del Holoceno al Pleistoceno. Ahí está el error, ¿no? Porque en este enunciado, esto está al revés. Al revés, ¿no? No es del holo al plei, sino del pleisto al holoceno. Falso. ¿Ya? Tres. Los homínidos que antecedieron cronológicamente al Homo erectus fueron los Australopithecus afarensis y el Homo habilis. A ver, la palabra antecedieron, ¿qué significa? Antes. Antes, ¿sí? Antecedieron. ¿De acuerdo? Antecedieron. Ya. Si yo digo sucedieron, ¿qué significa sucedieron, chicos? Si digo antecedieron, antes, ¿no? Si digo sucedieron, claro, posterior. Bien. Ahí está, ¿no? Sucedieron. Listo. ¿Correcto? Y así puedes hacer con el habilis y el Australopithecus, ¿no? ¿Qué especie humana sucedió? Sucedió al Australopithecus, los Homo habilis. ¿Sí? Y mira, es cierto la número 3, verdadero. A ver, ¿cuál es la combinación hasta ahora? ¿Verdadero, falso, verdadero? A ver, ¿quién tiene eso? Bueno, lo tiene la B. Lo tiene también la D. Lo demás vamos descartando completamente. La tercera dice, mira, verdadero, verdadero, ¿no? Entonces tiene que ser verdadero también la 3. Bueno, ya está, ¿no? La última. Los entierros funerarios son una muestra del desarrollo de creencias religiosas del Homo Neanderthalensis. Sí, claro. Claro, tiene razón, ¿no? Sí, muy bien. Alternativa barco. Chicos, si yo soy un antropólogo y yo quiero estudiar esto de acá, de las creencias religiosas en el periodo de el paleolítico, ¿qué cosa voy a estudiar yo? Aparte de los entierros, ¿qué más puedo estudiar? Puedo estudiar también el arte rupestre, ¿sí o no? ¿Ya? Yo puedo también estudiar el arte rupestre, ¿correcto? Donde también refleja el Homo sapiens, en este caso, sus creencias religiosas. Ya está. ¿Ya? A ver. Claro, cuando hablamos nosotros de creencias religiosas, no estamos hablando particularmente de religión. ¿Sí? Claro, son ideas religiosas, pero que tienen una connotación mitológica. Porque esas ideas están vinculadas con algo superior, ¿no? Algo que va más allá de su naturaleza humana. Por ejemplo, una divinidad, un animal fuerte. O por ejemplo, una creencia de que lo que hace el hombre le va a dar un mayor provecho en su vida cotidiana. Por ejemplo, si pinto en la pared de las cuevas, me va a ayudar a mejorar mi cacería. O si yo elaboro una estatuilla de forma femenina, me va a aportar con la fertilidad. ¿No? Son ideas, sí, religiosas, pero muy primitivas, ¿no? Son las primeras ideas religiosas. Ideas que tienen que ver con seres sobrehumanos. Ideas sobrehumanas. Si quieres llamarle mágico religiosa, estaría mucho mejor. Claro. ¿Ya? Pero, como dije, en general se puede entender como creencias religiosas. ¿Está bien? Listo. Claro, la idea simbólica, ¿no? El arte y las esculturas femeninas son algo simbólico. Recuerda que esa es parte del pensamiento simbólico, que es algo
muy avanzado en los Homo sapiens. ¿Listos? Vamos a la número 6. Fue la primera especie de género Homo. Creo que ya con eso sale la clave, ¿no? La primera especie Homo, ¿no? Y se le puede denominar así por dar inicio a la producción de herramientas que, aunque bastante rústicas, le permitían una cacería menor y una mejor práctica de la carroñería. Claro, eso fue el caso del Homo habilis, ¿no? Sí, el Homo habilis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del habilis. La imagen que vemos acá es una imagen típica de carroñería. ¿Ya? Pero también se ha comprobado que el habilis hacía una caza de pequeños animales, la caza menor. Especialmente el habilis, su gusto por los roedores, ya era bastante permanente, ¿ah? Sí. ¿De acuerdo? Y entonces, como hay un consumo de carne cruda, hay un lento proceso de cerebralización. ¿Correcto? Ahí está, es el Homo habilis. Muy bien. Vamos nosotros ahora a la pregunta número 7. A ver, pregunta 7. ¿Casita? Destacó por la elaboración temprana. Esa palabra temprana nos da una idea bastante directa, ¿no? Temprana, inicial, de herramientas, llamada la Pebble Culture. Sí, pues, ¿no? Estas son herramientas típicas del primer ser humano en la Tierra, ¿no? Ajá. El primer humano indiscutible. ¿Y por qué a esta criatura que vamos a llamarle el Homo habilis le llamamos el primer humano indiscutible? Porque el hecho de entender sus herramientas o analizarla permite saber que tenía una gran habilidad con la mano, ¿no? Con el dedo pulgar, el cual para hacer una herramienta con precisión implica un mayor desarrollo del ojo. Y el ojo tiene mucho que ver con el cerebro, ¿cierto? Y entonces, en conclusión, el humano indiscutible está vinculado con una habilidad racional, ¿no? Que ya van adquiriendo los primeros homos, aunque no es una racionalidad muy avanzada, pero ya hay una racionalidad que comienza a competir con la intuición. Ya, a más racionalidad, menor intuición. ¿Correcto? Es el inicio de la racionalidad, que es una característica, recuerdas, de los homos. Y bien, ¿dónde, en qué momento vivió el habilis? Bueno, durante el Paleolítico inferior. Pero sus avances en tecnología lítica no le permitieron desarrollar una eficacia de cacería de la megafauna. Claro, recuerda que el habilis termina cazando animales de menor tamaño, ¿no es cierto? Esto se llama la caza menor. Es parte de la carroñería. ¿Ya? La caza menor. Entonces, profe, ¿por qué el habilis no cazaba mamuts? ¿Por qué el habilis no cazaba mamuts si había mamuts en su entorno? Claro, eso depende por el tipo de tecnología que ellos están desarrollando. El habilis hace una tecnología adaptada a la caza menor. ¿Y por qué no hace una tecnología más sofisticada? Como te decía hace un momento, porque todavía no tiene un desarrollo racional del cerebro. ¿Ya? Esa es la cuestión limitante. Entonces, yo quiero que saques tu línea por acá. Si tengo mejor cacería, tengo más éxito de sobrevivir. Y eso depende principalmente o básicamente del desarrollo racional. La pregunta, por lo tanto, es, ¿en qué radica el éxito biológico de los humanos, por lo tanto? En el alto desarrollo del cerebro. ¿Sí? En eso radica el gran éxito biológico de nuestra especie durante la evolución humana. Muy bien, vamos a la número 8 entonces. Ajá. Esta 8 me suena a una pregunta de Admisión San Marcos. Claro, Admisión San Marcos. Guíate, por favor, con esta palabra, ¿ya? Guíate con esta palabra. Ahí está, esa palabrita.
¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que antes de la palabra posterior, hay una oración por acá, ¿no? Una oración. Y acá tiene que haber otra idea. ¿Ya? Entonces, mi respuesta, que es esta de acá, lo tengo que encontrar aquí. Así que tengo que leer lo que está antes de posterior. ¿Qué dice? Vamos a escribir las características. Hace 10.000 años, ok, nuestra costa era más ancha, pues el mar se había retirado. Eso me suena a que el nivel del mar había disminuido, ¿no? Nivel del mar. ¿Ya? Y eso en la geología lo llamamos la eustasia glacial. Ajá. Eustasia glacial. Y la eustasia glacial es un fenómeno propio de los periodos de glaciaciones, ¿verdad? O sea, de el periodo del Pleistoceno. Quiere decir entonces que aquí mi palabra correcta antes de posterior es la palabra Pleistoceno. Pero ¿qué hice la pregunta? Posteriormente, como parte de los cambios de la Tierra, sucede. Tiene que haber un fenómeno que viene después, ¿no? Un fenómeno contrario al Pleistoceno. Bueno, ¿cómo se llama? Fácil. Y a cada rato lo hacíamos en clase, ¿recuerdan? Exacto, ¿no? El Holoceno. Ahí está. ¿No? ¿Y qué significa el Holoceno, chicos? Claro, tú dirás, profe, aumenta la temperatura. Ya, pero tienes que explicarme otra cosa rapidito. Si en el Pleisto baja el nivel del mar, aquí aumenta el nivel del mar, ¿no? Por lo tanto, ya no hay glaciaciones. Ya no hay eustasia glacial. ¿Ya? Lo que va a haber es un aumento de la temperatura que termina llamándose como el optimum climaticum. ¿De acuerdo? Ahí está. Ajá, exacto, ¿no? Más calor, más nivel del mar. Por ejemplo, hoy día tenemos calentamiento global, ¿no? Que es algo artificial, pero está aumentando el nivel del mar en el mundo, ¿no? Y está alterando el tipo de temperaturas, ¿no? Atmosféricas, que por eso que tenemos a veces frío, calor, ¿no? En la tarde hace frío a veces, en pleno verano y viceversa, ¿no? Ahí está. Listo, chicos, clave correcta, alternativa de enanito, ¿no? Muchos habían marcado esto, ¿no? Esto habían marcado, ¿no? ¿Por qué? Porque habían leído, ¿qué habían leído, ah? Habían leído todo esto de acá, ¿no? Habían leído rapidito, ah, glaciación, ¡pa! Marcaron. No, chicos, no, no, así no, así no, por favor, ¿ya? Hay que leer bien, hay que leer bien, ¿ya? Pedacito por pedacito. A veces queremos hacer rápido y agarramos de todas las partes, nuestro ojo nos traiciona y solamente vemos lo que queremos ver, ¿no? Y marcamos eso, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿ya, chicos? Ahí está. Siempre hay que tener un poco de calma, que no se te escape la pregunta, ¿ya? Yo quiero que hagas 3 de 3, ¿sí? Perfecto, por favor, perfecto, ¿ya? Lee bien la pregunta. ¿Está bien? Listo, listo, listo. Confiamos en ti, confiamos en ti. ¿Indirecta? Ya, vamos por aquí. 9. Muy bien. Paleolítico. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, si yo quiero armar un cuadrito del paleolítico, un cuadrito del paleolítico, lo puedo hacer, ¿no? A ver, vamos a utilizar este cuadrito para responder las siguientes preguntas. Mientras tú me vas dando la clave, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Yo hablo de paleolítico, por ejemplo, inferior, medio y superior, ¿ya? A ver, mira lo que voy a hacer rapidito por aquí. Yo voy a colocar algunas especies humanas en cada fase. Por ejemplo, el inferior yo puedo decir, profe, aquí comenzó esto con el hábilis, sí. Pero el hábilis convivió, coexistió con los erectus. ¿Sí? ¿Correcto? Convivieron. Solo que el erectus tuvo una mayor capacidad de adaptación por el uso del fuego. Paleolítico medio, ¿a quién voy a colocar? A la especie predominante, a los poderosos neandertalensis, ¿cierto? Neandertalensis. ¿Qué desarrollan ellos? La caza mayor.
cazan grandes animales, mamut. ¿Por qué, profe? Porque están haciendo herramientas más complejas, ¿ven? Lo cual evidencia su desarrollo más racional, ¿cierto?, de su cerebro. ¿Ya? Pero también en el Paleolítico Medio ya están apareciendo los primeros sapiens, ¿eh? Pero para mí, mi lord, en esa época es el Neandertal. Y en el superior cambia la cosa. El sapiens se convirtió en la especie predominante y estamos acá viendo paulatinamente la extinción de los últimos neandertalenses. Ya, no se olviden que los sapiens desarrollaron técnicas más sofisticadas, dando inicio a la caza superior. ¿De acuerdo? Ahí está. Mi king en esta época es el Gran Sapiens. A ver, tú me marcaste la B de barco. Vamos a ver qué dice. Paleolítico superior. En ellas tenemos el predominio del Homo sapiens. Encontramos su desarrollo artístico. Una de ellas es el producto de pequeñas estatuillas. Creo que eso lo hemos visto alguna vez en un dibujito, ¿no? Eso es llamado por los arqueólogos, como la llama, las famosas Venus, que no representan la belleza, ¿no? No representan la belleza bajo el concepto romano. Representa más bien la fertilidad. Es el símbolo, ¿no? El símbolo de la fertilidad. Femenina, por supuesto, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué me marcaste tú, Al? ¿La B de barco? Sí, pues, ¿no? El culto a la fertilidad femenina y su gran capacidad productiva. Profe, ¿y por qué se hicieron Venus durante el Paleolítico Superior? Porque el Paleolítico Superior, chicos, nos deja un contexto, ¿eh? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando con la cacería? Está entrando una etapa, está comenzando una etapa de crisis. Se está dando el inicio de la crisis de la caza. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó con la caza? La cacería, ¿qué pasó? Está comenzando el cambio climático. ¿Cierto? Y por ahí viene el asunto del por qué aumentan esta producción de estatuillas que simbolizan la fertilidad. ¿Ya? Y no solamente, por favor, fertilidad en tanto a la fertilidad de recursos, de alimentos, sino también es la fertilidad de carácter familiar, el aumento de la familia. ¿Sí? Tiene dos concepciones esto de la idea de la fertilidad. ¿Listos? Vamos a la número 10. 10, 10, 10, 10. Pregunta 10. ¿Dedo? ¿Dedito? A ver. Profe, pero me están hablando acá del Homo sapiens, profe. Y yo puedo asumir que puede ser superior también, ¿no? Ah, pero hay una palabra aquí que me ayuda a descifrar esta idea. Los primeros. ¿No? Entonces, los primeros ya no sería superior, si no estaríamos hablando del medio. Pero un momentito, hay que leer más. Estas especies dejaron evidencias de la construcción de primeras chozas, ¿ya? Y cabañas. Además de las primeras formas de arte. Ya, pues, profe, si es arte, es superior, pues, profe. Va ganando superior, ¿eh? Pero dice las primeras, ¿ya? Y la aparición del lenguaje. Ah, ya, pues la aparición del lenguaje es con el Neandertal. Va ganando el Neandertal también por acá. Empate. ¿A qué periodo corresponde esto? A ver. ¿No es cierto? 2-2 van, ¿no? 2-2. Y nos guiamos por esto. Esto, ¿no? Sí, pues, ¿no? Los primeros somos sapiens también, ¿no? Claro. Sí, pues, ¿no? Cae mejor el medio. ¿Ya? Recuerden, por favor, chicos, que las especies, una especie no reemplaza inmediatamente a la otra. ¿Ya? Eso es la concepción lineal, ¿cierto?
porque la humanización no fue lineal, fue ramificada. Lo que va a ocurrir no es que una especie reemplace a otra inmediatamente, sino lo que hay es una coexistencia. Y si hay una coexistencia, claro, la desplaza progresivamente, exacto, ¿no? Y si hay una coexistencia, se cumple más o menos por aquí lo que decía Darwin. La lucha de clases, no, la lucha por la, exacto, la supervivencia, principio darwinista, ¿no? Y eso se cumplió aquí. Ahí está. Y chicos, no olviden también que estas especies convivieron, ¿cierto? Pero también se mezclaron. Hubo mestizaje biológico, que ya está confirmado en qué especies. Los sapiens, ¿y quién más? Los neandertalenses, ¿eh? Y San Marcos ha considerado eso en una pregunta de admisión, ¿no? La idea de que ya hay una me un mestizaje biológico, ¿ya? Del sapiens in neandertal. Eso tiene un nombre, ¿ah? ¿Eh? Tiene un nombre eso. ¿Eso cómo se llama? La hibridi. Así es, ¿no? La hibridización. Así es, ¿no? El híbrido, ¿no? La combinación de ADN, tanto del Homo sapiens como también del Neandertal. ¿Ya? Ya está confirmadazo eso, ¿no? Recontra confirmado. O sea, profe, ¿usted quiere decir, profe, que de yo, peruano, 2023, tengo algo en Neandertal? Sí, tenemos algo en Neandertal. ¿Cuánto? Más o menos, ¿ah? ¿Eh? Bueno, no es un porcentaje de 100% tampoco, ¿no? Es más o menos un porcentaje de cuánto. No pasa el 3%, ¿no? Más o menos el 3% de nuestro ADN proviene del neandertal. Ahí está. Así es. ¿Ya? Listo. Clave dadito por acá. Profe, quiero saber qué cosa en neandertal digo yo. Ahora, si tienes ojos verdes, ojos azules, cabello castaño, pecas, pecas, pequitas, pequitas, alergias, alergia, muchas alergias, ya, es claramente que tienes genes neandertales. Eso se ha identificado, ¿ya? Ahora, pero como somos marroncitos, muchos de nosotros, somos este color sueldo mínimo, ¿ya? Somos color de voto por Castillo, ¿no es cierto? Este, con todo respeto, porque yo también tengo ese color, ¿eh? Tenemos una menor proporción, así es. ¿Quiénes tienen más proporción? Europeos. ¿Por qué, profe? Fácil, pregunté San Marcos. Porque en Europa los neandertales llegaron a evolucionar. Recuerden, por favor, chicos, que no todas las especies humanas evolucionaron en África. Las especies humanas que evolucionaron en otras zonas fuera de África son básicamente los neandertales, ¿eh? Los neandertales, ¿de acuerdo? Ya, recuerden que los neandertales se han encontrado no en África, justamente, ¿no? No se han encontrado en África. ¿Ya? ¿Se han encontrado en dónde? Desde Europa hasta cercano Oriente. ¿Está bien? Exactamente en la zona de Irak, por ejemplo, ¿no? Irak. Incluso se han encontrado en Francia también, ¿no? Ya, ahí está. ¿Y cómo sabemos, profe, que hay neandertales? ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la evidencia? Los entierros, pues, ¿no? Los entierros humanos. Y lo curioso, chicos, es que los entierros humanos neandertales no son iguales, ¿eh? No son iguales, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de los entierros humanos en Francia, ¿ya? Se han encontrado entierros humanos neandertales donde ellos colocaban en un lugar, ¿sí? En un lugar, un cuerpo. Después de 20, 80, 100 años, han colocado otro cuerpo más. Parece que los neandertales visitaban la cueva, esas cuevas donde enterraban a sus muertos durante muchos años. En cambio, en el cercano Oriente se ha colocado entierros donde se han puesto también varias personas, tipo una fosa común. Una fosa común. Por eso hay diferentes tipos de enterramiento neandertal. ¿Ya? Eso lo vemos en el Paleolítico Medio también. ¿Listos? ¿Listos? Vamos ahora a la pregunta número 11.
Pregunta 11. A ver. Fue un periodo de larga duración caracterizado por la existencia de organizaciones humanas colectivas que buscó resolver sus problemas fundamentales de subsistencia frente a las duras condiciones climáticas. Lo anterior se refiere al periodo. A ver, ¿cómo se llamará ese periodo? A ver, acá Mayra dice, profe, la A, creo que yo, no creo, tengo convicción que es la A, profe. ¿Ya? Claro, si nosotros hacemos una línea del tiempo y dividimos, ¿no? Paleolítico, el mesolítico y el neolítico, y tratamos de hacerlo lo más realista posible. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Correcto? Podemos decir que el paleolítico comienza hace 2 millones de años hasta los 10.000 años que duraría, y comenzaría el mesolítico, que duraría hasta 8.000 años, y el neolítico hasta los 5.000 años. Ya, a ver. Entonces, qué pasaría si yo quiero hacer un cuadrito del punto de vista materialista, materialista, ¿no? Economía social, ¿no es cierto? Economía, subsistencia. Sociedad, bandas, ¿verdad? Mesolítico, economía mixta, porque aquí combino las actividades de caza-recolección con la domesticación de plantas y animales. Y la sociedad, seminómade, ¿no es cierto? Clanes, conjunto de bandas, clanes, ¿no? Conjunto de bandas. Aumenta la familia, ¿no? Y si hablo del neolítico, bueno, la economía es productiva, agricultura, ganadería, y la sociedad aumenta y aparecen las tribus, que es el conjunto de clanes. ¿No es cierto? Esto es la banda nómade, ¿no? Son nómades estacionales, se movilizan de acuerdo al cambio de estaciones. Acá inicia, mira, el proceso de sedentarismo, ¿eh? El sedentarismo no es un hecho, es un proceso que comienza en el periodo mesolítico, con el nombre de seminomadismo. ¿Ya? Pero en el neolítico se consolida, ¿no? Y aparecen grupos sedentarios. ¿De acuerdo? Ya está. Y bueno, ¿quién cumple estas condiciones de problemas directamente generados por las duras condiciones climáticas? Bueno. Si hablamos de estas duras condiciones climáticas, estaremos vinculando lo mejor con el periodo terrible del Pleistoceno, ¿no? Y obviamente estaríamos refiriéndonos al Paleolítico y particularmente, si quiero ser más exacto, con el Paleolítico superior. ¿Ya? Lo anterior llega a su fin con el cambio climático, ¿no? El Pleistoceno es reemplazado o sucedido por el Holoceno. Ajá, ahí está. Y eso estaríamos viendo en la alternativa avión. No se olviden que esta última glaciación mundial fue diferente tanto en Europa como en América, ¿no? Acá en Europa, bueno, en Europa se llamó la glaciación de Wurm. Y en América, ¿cómo se llamó eso, ¿eh? La de Whis. Wisconsin, ¿no es cierto? Ahí está, dependiendo de qué lugar sea. Listo, muy bien, la alternativa. Siguiente, vamos a la número 12, ¿te parece? Vamos a la 12, a ver. 12. A ver, ¿qué tenemos en la 12? Cuéntame, por favor.
¿Qué marcamos una 12? Enano, vamos a ver. Ya. A ver. En ese tipo de preguntas yo puedo comenzar con lo, bueno, con lo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, esta palabra me va a ayudar bastante, ¿no? Esta palabra que dice, esto, ¿no? Rezagos de la depredación. A ver, ¿cómo es eso de rezagos? Rezago es lo que sobra, ¿no? De la depredación, o sea, de la caza. ¿Y qué cosa sobra del animal muerto? La carne malograda, la carroña, ¿no es cierto? La carroña, claro. Y si hablamos de carroña, carroña, estamos hablando de la única especie de homo que practicaba la carroña, ¿no es cierto? Y eso es el llamado Homo habilis. ¿Y en dónde encontramos al Homo habilis? En el paleolítico inferior, ¿no es cierto? Ahí está. 1 con B. Primera combinación mágica, 1 con B. Ya está. Bueno, descartamos la A, la C y la D. Muy bien. ¿Qué más? Mira, bajas temperaturas. Bajas temperaturas. Animales grandes, caza mayor. ¿Quién se especializó, chicos, en la caza mayor, ah? El Homo sapiens, el Homo habilis. A ver, el mayor especialista en la caza mayor es el Homo neanderthalensis. ¿Ya? A pesar de eso, los sapiens también cazaban mamut. Pero acá viene una explicación del por qué el sapiens fue la única especie humana que logró sobrevivir al Pleistoceno. La respuesta es esta. El A neandertal se había especializado demasiado en la caza mayor, que su cerebro estaba adaptado a esa condición de alimento y cacería. Cuando los sapiens llegan a Europa y conviven con los neandertales, como los sapiens llegaron tarde y no se adaptaron completamente a la glaciación, tuvieron la capacidad para adaptarse a otro tipo de ambiente. El cerebro del sapiens era mucho más flexible en cuanto a esto de adaptación, ¿cierto? Es como, por ejemplo, tú vives un día en el cono, vives en el cerro, y de pronto vives en un lugar pitucazo, o viceversa, ¿no? No te choca, ¿no? No te choca. Ya, eso es más o menos lo que el sapiens llegó a tener, a diferencia del neandertal, que cuando cambió de locación, cambió de lugar, de región, de recursos, el golpe fue tan grande que comenzaron a extinguirse, ¿no? Ya, eso se va a ver justamente en el periodo del paleolítico medio, ¿no? Ahí está. 2 con A. Y ya está nuestra clave, ¿no? Si es 2 con A, entonces tiene que ser finalmente la 3 con la C. ¿Listos? Esta es la clave. Muy bien, lo que ha marcado esa alternativa. Enanito. Muy bien, jóvenes, excelente. Ajá. Surreal Soroche, sí, pues, ¿no? Ahí está. No se olviden, por favor, chicos, que producto de esa crisis de la cacería, los neandertales, perdón, los sapiens, van a extender más el proceso migratorio, ¿no? Y en ese proceso van a terminar llegando ¿a dónde? A América. Por eso que el poblamiento americano es una consecuencia de la crisis de la cacería del paleolítico superior. ¿De acuerdo? ¿Listos? Vamos al número 13.
cita. ¿Ya? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿no? Eso es. No, este es el perfil, ¿no? El perfil de las llamadas Venus, ¿no? De las Venus, claro, las Venus. Si observamos qué parte está muy grande en ellas, ¿no? Los senos y el totó, ¿no es cierto? El totó. Las nalgas, ¿no? Muy agrandadas. Ajá. Son objetos simbólicos, ¿no? Por eso que en el texto hablamos de esto de el cuerpo femenino, ¿no? El misterio del nacimiento, el misterio de la vida, ¿no? Que estas figuras parecen como si la madre hubiera sido la primera que la criatura ha visto cuando al momento de nacer, ¿no? Claro. ¿Ya? Este tipo de arte, no se olviden, por favor, este tipo de arte, ¿cómo lo llamamos? ¿El arte parietal o el arte mobiliar? ¿Este es el arte parietal o arte mobiliar? Estas figuritas que vemos acá. ¿Arte? Muy bien, arte mobiliar, exacto, ¿no? Mobiliar, claro. Estos simplemente son estatuillas femeninas conocidas, hechas de piedra, ¿no? Puede ser hecho de piedra, también puede estar hecho de marfil, ¿no? Si es marfil, chicos, eso estaría en el colmillo del mamut, ¿no? Marfil, ¿no? ¿Verdad? Incluso hasta de huesos de animales, de huesos, ¿no? Claro, también de huesos, ¿no? Hay una exageración, ¿no? Una exageración del volumen, demasiado, ¿no? Bueno, salvo que tú digas, profe, pero yo he visto en la chama de la esquina de mi casa algo similar. Pero estamos hablando acá de algo más grande, ¿ah? ¿Eh? Algo más grande, ¿no? Sí, algo bien grande, ¿no? Claro. Y no se olviden que estas partes del seno y las nalgas, las caderas, el vientre, son partes asociadas ¿con qué? Con la maternidad. ¿No es cierto? La cadera, por ejemplo. Se supone que cuando una mujer se embaraza, ¿no es cierto? Tiene los hijos, esas partes han crecido bastante, ¿no? ¿Correcto? Claro, hay mujeres que también son embarazadas, pero no les crecen las nalgas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión muy particular. ¿Está bien? Entonces, todas esas partes del cuerpo, recuerda por favor, están relacionadas con la maternidad. Y se las conoce también esto con el nombre de Venus paleolíticas, aunque algunos también lo llaman Venus prehistóricas, y están vinculados al culto de la fertilidad. ¿De acuerdo? Ya, no se olviden que esto no solamente es ritos de fecundidad, ¿no? También representa ritos de fecundidad y fertilidad. Fecundidad. Y el culto a la fertilidad. ¿Diferencia entre fecundidad y fertilidad? Bueno, por ejemplo, la fertilidad es la cantidad de descendientes que uno puede tener, ¿no? Y la fecundidad es el número de descendientes que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una condición de propiciación,
¿no? De descendencia también. Muy bien, ¿listo? ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa, chicos, con esta figura? Tiempo después, en el Mesolítico, ya no hay estos cultos de la fertilidad, porque hay una actividad económica que ha logrado compensar esta crisis de alimentos, la horticultura. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, la clave sería esta de acá, la alternativa C. Penos paleolíticas, paleolítico por acá. Listo. Muy bien, creo que ahí no hay duda, ¿no? No hay cuestionamiento. A ver, vamos a la número 14, ¿ah? El paleolítico. ¿La ve? Nos piden ahí. Características, ¿no? Del paleolítico. A ver. Cuartito. A ver, barquito, barquito. Sí. Sí, pues, ¿no? A ver. Economía de subsistencia, sí. Algunos llaman también esto economía destructiva, ¿ah? ¿Eh? Sí, destructiva también lo llama. ¿Por qué? Porque esto está asociado también a un proceso de extinción de animales. No se olviden que hoy día se afirma que el hombre contribuyó, el Homo sapiens particularmente contribuyó a la extinción de la megafauna. ¿Ya? Es parte del paleolítico, claro. Uno. La dos, esto más bien es el neolítico, ¿no? ¿Está? No se olviden que en el neolítico las aldeas neolíticas se van transformando ¿en qué? En las nacientes ciudades. ¿Ya? Eso ocurre en el neolítico. Entonces no puede ser la 2, ¿no? La 3, el estado. Ah, el estado es muy avanzado, ¿no? Muy avanzado. El estado ya es cuando aparecen los metales, ¿no? La edad de bronce. Sí, pues muy avanzado, ¿no? Ya, entonces vamos descartando ahí la 2 y la 3. La 2 y la 3, justo, ¿no? Descartada la. La 2 y la 3, justo la C también descartada, ¿no? La 4, bueno, queda la 4 y la 5, y esta de acá también descartada. La 1, claro, la 1 tiene que estar en mi clave, cosa que en la D no lo encuentro, no puedo afirmar por lo tanto, y nos quedaríamos con la alternativa barquito por acá. Barquito, entonces, para todos. ¿La 4 también, profe? ¿La 5, disculpa? Sí, la 5 también, ¿eh? Las bandas, ¿no? Organización social. ¿No? Bueno, la escritura es un avance cultural muy posterior al neolítico, ¿no? Esto lo encontramos también en la Edad de Bronce. Ajá. Así es, clave va, ¿no? La clave ganadora, la clave va. Así es, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ya terminando. Pregunta 14. Ya, vamos ahora a la pregunta número 15. A ver. Miren, para que el Mesolítico aparezca, para que surja el Mesolítico, ¿cuál es el antecedente? ¿Ah? ¿Cuál es la causa para que surja el Mesolítico? Bueno, la causa termina siendo la terrible extinción, ¿no? De la megafauna, ¿verdad?
Esto provocó una mayor crisis de la cacería, ¿no? Si bien la crisis de la cacería ya comenzó en el Paleolítico Superior, pero aquí se intensifica, ¿no? La crisis de la cacería. ¿De acuerdo? Entonces, como la caza de animales ya no es una actividad, como se dice, que te asegura alimentos, ¿qué hace la gente en el periodo mesolítico? Primero hace una primera acción, bueno, una primera acción realiza, mejor dicho. Comienza a pescar, ¿no? Comienza a pescar. ¿Cómo sabemos que hay una mayor pesca? Lo curioso es que la pesca en este periodo, chicos, al parecer, no fue una actividad económica que entra en crisis, por el contrario, hay un avance de la pesca. Pero es una pesca con otros elementos que van a ser, por ejemplo, el uso del arpón, ¿ya? Lo cual permitió un mayor consumo de proteínas. ¿Ya bien? Más proteínas. Ahora, para generar energía, porque el cuerpo necesita energía, hay un proceso de avance de recolección de la miel, ¿no? Esto también genera energía, ¿no es cierto? Energía, ¿no? El azúcar. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque en las pinturas rupestres, porque en el mesolítico, por si acaso, chicos, hay pinturas rupestres, se observa la recolección de la miel. ¿Está bien? La recolección de la miel. En momentos posteriores al mesolítico, se da inicio a la domesticación de plantas, dando comienzo a lo que comúnmente llamamos la horticultura. Profe, ¿y la domesticación de animales no era tan importante en ese tiempo la domesticación de animales, chicos? ¿Eh? Porque si hablamos de animales, estaríamos que hablar de quién, de Firulais, ¿no? Hablar del perro. Y el perro, más que ser un animal que genere carne y lana, es un animal más bien que contribuyó más a la cacería. ¿Ya? Entonces, poco a poco aquí, el grupo humano se va volviendo sedentario. No se olviden, chicos, que en esta época se inició el sedentarismo. Mucho cuidado con esa palabra. No vayas a pensar que esto es solamente neolítico, ¿ah? ¿Eh? Se inició el sedentarismo, ¿ya? Y eso tiene un nombre, ¿no? El seminomadismo. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo comprobamos eso, profe? Porque hay en la época aldeas, ¿sí? Aldeas. Justamente se dice que la aldea más antigua del mundo se encuentra ¿dónde? En Israel, ¿ya? La aldea de Natuf se llamó dicha aldea. ¿De acuerdo? Ahí está. Era una pequeña construcción de barro, cabañas de madera. Se encontraban inclusive entierros ahí también. O sea, en otras palabras, lo que estamos viendo acá, chicos, es que la humanidad se está preparando ¿para qué? Se está preparando para una revolución. Se está preparando para una revolución. Esa revolución se llamaría la revolución neolítica. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a ver tu clave. Tú me has dado la letra C, ¿ya? A ver, vamos a ver por aquí. A ver, dices la 1, incremento de la temperatura por el inicio del Holoceno. Sí, claro. Y no olvides que esto del inicio del Holoceno también lo puedes llamar optimum climático. ¿Qué más? El inicio de la domesticación de plantas y animales. Sí, especialmente con el caso de la planta con la horticultura. La formación de bandas con una vida seminómade. Claro, profe, pero la banda no es paleolítico. Sí, pero ¿qué cosa hemos dicho, chicos? ¿No es acaso que los clanes es el conjunto de bandas? ¿Y las bandas o los clanes integrados no son seminómades? Ajá, así es, ¿correcto? Por eso que esa número 3 termina siendo también correcta. ¿Está bien? Claro, porque cuando digo, pero hay un detalle, ¿no? Dice ahí la formación de bandas, ¿no? La formación de bandas. Esa palabra también nos puede dejar pensar que las bandas están apareciendo, ¿no? Ya, pero ojo,
Acá no solamente te hablan de formación de bandas, así como un aspecto independiente de lo que pasa alrededor. Te están hablando de bandas que van a ser seminómades. O sea, hay bandas que son nómades, viven en cuevas y todo, son bandas del paleolítico, pero no es que cuando comienza el mesolítico, la banda desaparece automáticamente. Ustedes saben que en el mesolítico esa banda va a ir cambiando, ¿no? Hasta llegar a ser un clan. Las bandas se van uniendo para formar un clan. Quiere decir que en el mesolítico hay bandas que poco a poco se van transformando en seminómades y al unirse todos se genera un clan. ¿Sí? ¿Correcto? No olviden, chicos, que la historia no es algo así estático, es un proceso. ¿Ya? Y a veces uno suele cometer el error, ¿no? Pensar que como es algo, un hecho concreto, al siguiente periodo la cosa es diferente. No, hay toda una continuidad, ¿ya? Un proceso. Así que podemos validar la número 3. Profe, ¿y la 4? No, pues eso sí no, porque este del inicio del arte rupestre es propiamente paleolítico superior. Ahí sí no podemos generar una, digamos, esta idea que abarque otros periodos. Bien, nos quedamos con la 1, 2 y 3. Muy bien, clave la C. Clave la C, excelente. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 16. 16. ¿Avioncito? ¿Ya? Dice que con el neolítico la vida de la humanidad cambia, ¿no? Radicalmente. Sí, porque obviamente hay mejores técnicas agrícolas. Ahora se usa la piedra pulida, que permite hacer, por ejemplo, un arado de piedra pulida, filudo. ¿Ya? ¿Qué más? Hay un mayor conocimiento sobre el entorno geográfico, más conocimiento. Por eso que en el Neolítico, ¿quién aparece, chicos? Para estudiar estos conocimientos geográficos, los sacerdotes, ¿no es cierto? Ahí está. Y esto también incluía el uso de semillas selectas, abono, mira, abono. O sea, estamos hablando de conocimientos agrícolas, ¿verdad? Hasta canales de riego, etc. Pero ¿por qué no se hacía esto antes? Porque en el paleolítico, pues, no había una necesidad. En el paleolítico, por ejemplo, las técnicas eran técnicas de caza, ¿no es cierto? Técnicas con piedras no pulidas, sino piedras toscas, ¿no? Claro, piedra tosca, golpeada una sobre la otra. Conocimientos, mínimos conocimientos sobre el entorno geográfico. Por eso había un miedo, por lo que la banda del paleolítico termina creando elementos protectores, los famosos tótems, ¿no? Por ejemplo, el ver al oso, ese animal fuerte, grande, como un elemento protector. Ajá. ¿Y por qué no hay semillas o abono? Porque obviamente no conocen la agricultura, ¿no? Porque ellos conocen mayormente la caza y la recolección. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cierto que hay un cambio? Hay cambios, ¿no? Así es. Dice, estos avances técnicos fueron el resultado, fueron consecuencia de qué? De cambios respecto a qué. ¿Qué cosas son estos de acá? Son los medios para sobrevivir, ¿sí o no? Los medios de subsistencia, así es. Y su conocimiento sobre la naturaleza, correcto. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, los que ha marcado la A, excelente. Ahora, ¿habrá alguna clave que pueda hacernos dudar? Bueno, esto de la E, por ejemplo, el ser humano no se independiza completamente de la naturaleza, ¿no? Es muy, muy avanzado para este contexto de cambios radicales iniciales, ¿no? La B, la capacidad de construir centros urbanos, sí, pero eso se puede observar mejor a finales del periodo neolítico,
no al inicio, cuando está comenzando esto de la revolución agrícola. Conocimiento sobre los metales, en ningún momento en el neolítico se habla de metales, ¿verdad? Y la B, desplazamiento migratorio en el continente africano. Esto más suena a hominización, ¿no? El desplazamiento de los erectus o los hábiles también. Sí, no hay otra alternativa que compita con la A. ¿Listo? Clave, avioncito por ahí. Vamos a la número 17. 17. ¿Hojita? A ver. Es cierto, chicos, es verdad, ¿no? Cuando nosotros vemos una comunidad de gente primitiva, ¿no? Tiene el problema de que no tiene muchos recursos, ¿no? Y entonces cuando hay pocos recursos, tú sabes que la gente recurre a quién. A Diosito, ¿no? Recurre a seres sobrehumanos, ¿no? Para que le ayuden a sobrevivir. Por eso que hay un montón de desarrollo de pensamiento mágico religioso, ¿eh? ¿Te das cuenta? Porque estos primitivos del Paleolítico creen que llamando a estas fuerzas naturales va a aumentar los alimentos. Y ahí está el ejemplo del arte rupestre, ¿no? Que lo pintan para propiciar un éxito en la caza. ¿Cuándo se acaba eso, chicos? ¿Cuándo el pensamiento mágico religioso comienza a cambiar y comienza a retroceder? Cuando el hombre ya no recurre a esas deidades, porque el hombre directamente ya produce sus alimentos. El cultivo rompe también con esas creencias, ¿ya? Rompe con esos límites. Entonces, para incrementar la producción de alimentos, ¿qué es necesario? No solamente es necesario tener semillas, ¿no? No es suficiente. Hay que contar también con muchas tierras. Ahora, ¿cómo trabajamos esas tierras que son cada vez más grandes? Tenemos entonces ahora más hijos. ¿Sí o no? Más hijos. Y de ahí viene la costumbre de que todas las familias campesinas tienen muchos hijos. ¿Ven? Y eso en parte explica por qué cuando la gente migrante de la sierra viene a Lima, siguen teniendo hijos, ¿no? Porque es parte de su tradición cultural. Pero bueno, ¿qué nos dice el texto? Podemos inferir que el paso de una economía de subsistencia a otra productiva trajo como resultado inmediato, nos piden ese tránsito fundamental, ¿no? De la economía de subsistencia hacia la economía productiva. Ahora, si yo tengo una economía productiva, tengo más comida que me sobra, tengo más excedente. Y si tengo excedente, ¿qué va a pasar con la población? Va a comer mejor y va a aumentar más demografía. Entonces, eso termina siendo una de las consecuencias, ¿no es cierto?, de la economía productiva. ¿Ya? Más excedentes, que es algo más administrativo, y más población, que es algo más social. ¿Dónde encontramos eso? Claro, ¿no? La consecuencia o resultado termina siendo la alternativa casita. El aumento de la población y del excedente productivo. Claro que sí. Claro que sí. Ya está. Muy bien, chicos, muy bien. Y vamos con otro tema, mira. Mejor dicho, vamos con otra pregunta del Neolítico, que viene bastante de San Marcos, ¿ah? ¿Eh? A ver, 18. 18, chicos, 18. Ya, mira.
Acá preguntan sobre esto de acá, ¿cómo llamamos? ¿Características o factores? Son mejor factores, ¿ah? Son factores, chicos, que dieron inicio al neolítico, ¿ya? Son factores. ¿Bien? Por ejemplo, mejora instrumentos de trabajo. Tenemos el arado pulido, ¿no es cierto? Jalado por el buey. Tenemos también los inicios del Holoceno. Mejora el clima, más temperatura, más fotosíntesis, más comida. Y tenemos como resultado de eso también la domesticación de plantas y animales, ¿no? La agricultura y la ganadería. ¿Está? Te piden, ¿qué consecuencia trajo todo eso? Claro, yo no puedo afirmar excedente, ¿no? Porque si solo la clave fuera excedente, yo tendría que tomar en cuenta solamente esto. Pero hay otros factores que ahí están mencionándose, ¿no? Bueno, mira lo que pasa rápidamente, ¿sí? Al haber mayor producción, gracias al arado y el clima, aumenta los alimentos, ¿sí? Hay más alimentos, lo cual trae consigo más población. ¿Correcto? Y entonces las aldeas que ya no pueden abastecer a una población tan creciente, las aldeas que están, mira, las aldeas son como casitas que están separadas por un espacio, ¿no? Y como las aldeas comienzan a aumentar, las casitas cada vez se juntan más y ahora las casitas comparten una misma pared. Entonces las aldeas, que es una zona rural en que se va transformando, en las nacientes urbes o ciudades. ¿Ya? ¿Dónde ocurrió este fenómeno? ¿En qué parte del mundo ocurrió este fenómeno? Es el lugar, chicos, considerado como el más antiguo lugar de este proceso neolítico. Se le va a llamar ese lugar por la forma que tiene la media luna fértil. ¿Ya? Que sería más o menos las zonas de el norte de Egipto. Eso es el llamado Delta, cercano Oriente, y los valles del sur de Mesopotamia. ¿Correcto? Lo que llamamos la zona sur de Mesopotamia. Ahí está. Es decir, chicos, que ahí vamos a encontrar a las ciudades más antiguas del mundo. Profe, ¿tenemos el nombre de algunas ciudades más antiguas del mundo? Por supuesto, y ha sido pregunta de Misión San Marcos. A ver. ¿Cómo se llama la ciudad más antigua del mundo? ¿Va? La clave sería Catal. Ajá, Catal Joyuco. Ya está. Eso está en el actual Turquía. Otra ciudad antigua, ya, y es más antigua que la ciudad de Sumeria, ¿sabes? ¿Sí? Se nombre la región de Kalat Harmo. Eso está en Irak. Y por ahí le agrego, solamente te lo comento, una ciudad que incluso está en la Biblia, la ciudad de Jericó. Jericó, ¿ya? Que es una ciudad muy antigua en Israel. Entonces, chicos, ¿cuál sería la consecuencia que me deja este proceso neolítico? ¿Eh? Y tú has marcado muy bien, has marcado muy bien el surgimiento de sitios con la arquitectura temprana, porque son estas ciudades en el creciente fértil o cercano oriente. ¿Correcto? Alternativa dado por acá. Muy bien. ¿Correcto? Ya está. Listo. Muy bien. Seguimos. Go, go. Seguimos, seguimos. Vamos, seguimos, seguimos. Pregunta 19. Vamos por aquí. Listo. A ver. Dice, al periodo de la historia anterior a la aparición de la escritura se le llama prehistoria. Ya, ok. Nos piden el valor de verdad respecto a ese periodo.
La historia, mira, lo tradicional, ¿cuál es? La historia, Edad de Piedra, Edad de los Metales, ¿no? Ya está, eso es lo tradicional. Ya está. Pero en realidad, lo moderno, ¿cuál es? Que la edad de la prehistoria solamente es Edad de Piedra. ¿Ya? La prehistoria es solamente la Edad de Piedra. ¿Ya? Puede jalar un poquito la Edad de Cobre, ¿sí? Pero la de Bronce y la de Hierro ya no es prehistoria. ¿No es cierto? Porque ahí surge la escritura. ¿Correcto? Ya está. Entonces dice la pregunta, ¿qué podemos encontrar como verdadero o falso? El lejano oriente es un centro de revolución neolítica. Claro, cuando hablamos nosotros de revolución neolítica, recuerda que la historia ha identificado seis lugares en el mundo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cercano oriente, que por la forma que tiene, es la media luna fértil. Es el lugar más antiguo de revolución neolítica, donde más también encontramos esa revolución, el lejano oriente. Y ahí podemos encontrar a dos grandes regiones, ¿no? La China y la India. ¿Correcto? Otro espacio importante es la zona de Centroamérica o Mesoamérica. Ejemplo, la zona de Guatemala, México. Y una zona es la zona de los Andes centrales, lo que comúnmente llamamos el Perú. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo se llaman estos lugares? Se llaman como los centros originarios de revolución neolítica. ¿Por qué se le llama originarios? Porque ellos desarrollaron, estas regiones desarrollaron agricultura, ganadería sin influencia de otra región. ¿Ya? Hubo en esas regiones una evolución económica, una evolución de su agricultura, de su domesticación de plantas, para ser más exacto. ¿De acuerdo? Y efectivamente la 1 tiene que ser correcto. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La segunda, los clanes son comunes, no, bueno, son malos, ¿no? Los homo habilis a lo mucho son bandas y eso, ¿no? Nada que ver la 2. La tercera, la agricultura incipiente corresponde al mesolítico. Profe, agricultura incipiente, sí. La horticultura, pues, ¿no? La horticultura, sí, correcto. Hasta ahí sería verdadero, falso, verdadero. Entonces yo descarto la B, descarto la C, descarto la D, descarto la E. ¿No es cierto? Listo, salía con tres nada más, ¿no? Y la cuarta. En el Mesolítico se extinguió la megafauna, sí, por supuesto. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Vamos ahora a nuestra pregunta número 20. A ver, pregunta 20. A ver, me da por favor un minutito mientras vas marcando tu clave en la pregunta 20, ¿ya? Un instante, por favor. Ya, ahora sí. Listos, 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 listos. A ver.
Ah, el PPT anterior. Ya, a ver, ahí está. ¿Estos? Ya. ¿Está bien, María Fernanda? ¿Todo correcto? Ya, genial. Vamos ahora. Estamos en esta pregunta 20, chicos. A ver. Nos dice, ¿no? La era de los metales es una subetapa de la prehistoria, pues, desde el punto de vista tradicional, ¿verdad? Pero como dije, en realidad es la edad del cobre la que estaría dentro de la prehistoria. La de hierro y la de bronce ya serían propiamente la historia. Pero bueno, dice, la cual se caracteriza por el uso de los metales en reemplazo de la piedra. Ya está. ¿Qué alternativas guardan en relación con la edad de los metales? ¿El enanito? A ver, vamos a ver si es el enanito, ¿ya? Enanito, a ver, enanito, enanito, vamos a ver. A ver, rapidito, profe, si es un esquemita chiquitito por acá. A ver, rapidito. Edad de los metales. A ver, vamos, 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 chicos, vamos, ya lo último. Comenzamos con el cobre. A ver, ¿qué pasa en el cobre? No es un pedo de transición. Se usa la piedra y se usa el metal, el cobre. Y el cobre, para trabajarlo, hay que fundirlo, hay que transformarlo. O bien en una plancha o en un hilo, ¿me entiendes? O sea, es aquí, ya comienza aquí la metalurgia. ¿Ok? En la edad de bronce ya se puede hablar realmente de edad de los metales, porque esa metalurgia basada en la aleación del cobre más el estaño te genera una serie de artefactos. ¿Ya? Y esos artefactos van a ser importantes ¿para qué? Por ejemplo, para la agricultura. Mejora el arado, ¿verdad? Hay un mejor arado ahora de metal. Mejora también los sistemas defensivos. Ya contamos con armas. Y esto nos da pie a pensar que en la edad de bronce ya se está hablando de guerras. Pero ¿quién fomenta la guerra? El Estado. ¿Ya? El Estado, la guerra. Ya está. La pregunta que San Marcos dice un ocasión es ¿por qué surge el Estado? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los factores para que el Estado surja en la antigüedad? Bueno, hay un detalle importante, es que estas comunidades de bronce son comunidades agrícolas todavía. Además, también ya practican el trueque, ya hay una suerte de comercio monetario y con ello también aparecen grupos sociales, ¿no? Ya existían grupos sociales desde el neolítico, pero estos grupos sociales se van a consolidar. Sacerdotes, artesanos, comerciantes, agricultores, pastores. Entonces lo que vamos a ver en una época de bronce es que la sociedad ya está definitivamente marcada por diferencias sociales. ¿Está bien? Y para poder gobernar en estos espacios, administrar y organizar la producción, usando para ello calendarios, está el Estado. ¿Me entienden? Entonces el Estado se origina por una necesidad, ¿sí? Su origen se encuentra relacionado porque existe en la comunidad, bueno, en estas sociedades de bronce, una necesidad, un afán de qué, ¿ah? De organizar la producción. ¿De acuerdo? Eso es el origen del Estado. Organizar y planificar la producción. ¿Quién hace eso? La élite de gobierno. No se olviden que el Estado comienza siendo primero un Estado teocrático que con el tiempo se va transformando en un Estado monárquico. ¿Ya? Comienza la guerra y si hay guerra, ¿qué obtenemos? Esclavos. Nace el esclavismo. ¿Ven? En conclusión, chicos, para poder contabilizar los esclavos, se hace también uso de un sistema de signos y códigos. Aparece por aquí la escritura. ¿Ya? ¿Cuál es la razón para que surja la escritura? Hay una necesidad de contabilizar tanto personas como recursos naturales. Una razón contable es la que termina originando la escritura. En conclusión final, estamos frente a qué, a la escritura. Estamos frente al Estado y estamos también frente a
por ejemplo, la sociedad diferenciada. Esos tres elementos, Estado, sociedad diferenciada y, agrégale uno más, la escritura. Y un elemento más, finalmente, las ciudades se multiplican. La revolución urbana, ¿no? Recuerdan que al haber más bronce, mejora el arado, hay más alimentos, aumenta la población, las casas crecen, las ciudades se expanden también, ¿sí? Eso es la famosa revolución urbana. Finalmente, chicos, la revolución urbana, el Estado y la escritura dieron origen a las primeras civilizaciones, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos un poquito aplicando esto de acá en la alternativa, dice, enunciado 1, se consolidó la economía productiva basada en la agricultura y ganadería. Por supuesto, se consolidó. ¿El cobre se expandió durante la consolidación de los imperios esclavistas? No, los imperios esclavistas aparecen en la Edad de Bronce, en la medida que el Estado fomenta la guerra, ¿ya? No tanto el cobre. 3, ¿surgió el Estado teocrático en función sacerdotes? Sí. En la Edad de Bronce se creó la escritura y se expandió la revolución urbana también. ¿Ya? Entonces sería 1, 3 y 4, alternativa enano. Muy bien, buena clave la que me has dado, ¿va? Muy bien. Ya, vamos ahora a la número 21. Uy, mira, esa pregunta ha llegado como pregunta de admisión. La ciudad más antigua del mundo. No es Ur, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Está en el Neolítico. Su nombre es Hatalhoyu. Dije. Dice que surge la agricultura ahí, ¿no? O sea, es una aldea neolítica. Pero luego dice se va transformando en una aglomeración urbana. Se albergaba una población con una marcada diferenciación social. ¿Cómo yo grafico una diferenciación social en una sociedad? Construyo mi famosa pirámide, ¿sí o no? Claro. Y yo pongo acá hay una élite, acá que hay un sector medio y acá que hay un sector bajo, ¿sí o no? A ver, ¿a quién coloco aquí abajo? Bueno, todavía no hay esclavos. Voy a colocar aquí a los agricultores, ¿no es cierto? Y los pastores también, los ganaderos. ¿A quién coloco un poco más al medio? Bueno, colocar aquí a los artesanos y los comerciantes. Y arriba, ¿a quién coloco? A ver, ¿a quién coloco arriba? A la élite sacerdotal. Ah, ya. Una élite sacerdotal. A ver, si tú tomas en cuenta de la segunda mitad de la pirámide hacia abajo, como que no hay mucha diferencia entre artesanos y agricultores, ¿no? ¿Sí? Solo que la diferencia está en que el agricultor y el ganadero trabajan la tierra y estos dos de acá no trabajan la tierra. Pero los que ya puedes ver una marcada diferencia social, ¿no es cierto? O sea, clase alta y clase baja es cuando vemos a los sacerdotes, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar una clave donde encontremos esa marcada diferenciación social. ¿Dónde estaría eso? Así es, estaría mucho mejor en la alternativa A. ¿Ven? Ahí está. Justo, ¿no? Justo, mire, chicos, justo, ¿no? Clase baja, clase media, vamos a llamarla así, y clase alta, ¿ven? Ahí está. ¿Correcto? Listo. Estaría mejor la A. Ya, marcamos eso como clave. Listo. Vamos a la pregunta 22. Ah, ya, ¿pues la diapositiva anterior? Listo. Ahí está. ¿Sí? Claro, Mario. Los sacerdotes ya aparecen en el periodo neolítico. Pero ten en cuenta que al aparecer los sacerdotes, no se está hablando todavía que hay Estado. Hay una teocracia, sí, pero todavía no es un Estado teocrático. ¿Cuándo se transforma la teocracia en un estado teocrático? Eso es ya a partir de la Edad de Bronce. ¿Está bien?
¿Está bien, Mario? Recuerda que cuando ya hay un estado teocrático hay leyes, ¿no? Hay un control sobre la población, por eso aparece códigos de leyes, ¿no? En la Edad de Bronce, el código de Hammurabi, ¿no? El código en las ciudades sumerias, ¿de acuerdo? Listo. Pregunta 22. El uso de los metales por parte de los pueblos de la antigüedad generó importantes cambios, por ejemplo, ¿cuáles? Importantes cambios, los metales. A ver, por ejemplo. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? ¿Será el inicio de la revolución urbana? ¿Habrá influenciado los metales? Claro, ¿no? Porque al tener metales, chicos, mejora el arado, hay más producción, aumenta la población. Y las viviendas crecen, ¿no? Y se inicia este proceso de multiplicación de ciudades, ¿no? Sí, correcto. La número dos, esto es más bien neolítico, ¿no? Neolítico, o sea, mucho antes que aparezca la edad de los metales. No estaría asociado directamente. La tercera, pues sí, ¿no? Si hay ciudad, hay estado. ¿Ya? La número cuatro, también, ¿no? La escritura. Recuerda que el hierro, el bronce, perdón, en principio, genera mejores armas, esclavos, y hay necesidad de contabilizar los esclavos. ¿Y los clanes? No, pues porque los clanes son mesolíticos, ¿no? Claro. Bueno, entonces nos quedamos con la alternativa Bevita, ¿no? Bevita por acá. ¿Listos? Vamos ahora a la pregunta 23. Esta pregunta es sobre la edad de los metales, y acá nos ponen la edad de bronce. Surgieron las civilizaciones esclavistas, por supuesto, con alto grado de desarrollo. ¿Ya? ¿Recuerdan por ahí? Escritura, el comercio monetario, las ciudades, en fin. ¿Cuáles son los elementos en cuestión, ¿no? que aparecen en este periodo de la edad de bronce? Tenemos, por ejemplo, los estados, ¿no? El estado aparece en la edad de bronce. No se olviden que son los estados teocráticos. ¿Qué más aparece en la edad de bronce? Se multiplica las ciudades, revolución urbana. ¿Ya? Entonces tendría como alternativas hasta ahora la 3 y la 4. Y como las claves son parejas de 2, la única posibilidad es que yo escoja la alternativa. ¿Cierto? Claro, solamente de 2 en 2 las alternativas. Bueno, la 2 no puede ser porque esto aparece en la edad de hierro. No se olviden que en la edad de bronce aparece escritura ideográfica, en la de hierro fonética, ¿no? ¿Ya? Y el acercamiento a la filosofía racional, esto ya es más con los griegos, ¿no? Y eso es parte ya de la edad de hierro también. No se olviden que esto ya aparece en Atenas, ¿no? Y ya para ese tiempo se conoce el hierro. Hacía mucho tiempo atrás. 24. 24. La anterior, ya. Ahí está. ¿Listo, Magdiel? Ya. Vamos a ir a la 24. ¿Avión? Ah, edad de bronce. Ya, de nada, Magdiel. Este proceso se le llama revolución urbana, ¿no? Un aumento significativo de ciudades que guardan relación con qué. Claro, si aumentan las ciudades es porque ha aumentado la población.
si hay un aumento de la población es porque ha habido previamente un aumento de la producción. Así es. Alternativa avioncito. Muy bien. Y la última pregunta, la pregunta final de la noche. Ese esquema, ese dibujito nos hace pensar en esto de una media luna, ¿no? Una media luna. Y ubicamos ríos importantes, ¿cierto? Ya pues, y entonces si hay media luna, hay ríos, hay buenos suelos, yo le puedo llamar la media luna fértil. ¿Qué es eso, profe? Fue el lugar o la región más antigua de revolución neolítica. Ya, no se olviden que este es un centro originario de revolución neolítica. Y así que nuestra clave final sería la alternativa casita por acá. Listo. Muy bien, chicos. Entonces hemos terminado. Ha sido un gran placer compartir esta noche con ustedes, chicos. Muy buenas respuestas. Muy buena participación también. Y te veo la próxima semana en una nueva clase, ¿ya? Gracias por todo, chicos. Nos vemos. ¿Podría explicar la C en la 24? A ver, déjame ver. Nos queda un minutito para aquellos que de repente quieren justificar esa alternativa. Acá está. Allá, me decías la C, ¿no? La 24. ¿Por qué no la C? Ya, lo que pasa es que el fenómeno mismo de revolución urbana, es un fenómeno más cuantitativo. Se refiere al tamaño, ¿ya? A la cantidad. Y eso implica el aumento de las ciudades, fundamentalmente, ¿no? O sea, que en un espacio comienzan a aparecer un montón de ciudades. ¿Ven? El espacio se cubre de ciudades. Ahí está. Ahora, si tú dices la letra C, ¿cierto? La letra C dice la obligación de administrar los recursos excedentes obtenidos por la expansión de la agricultura. Sí, lo que pasa es que esta respuesta es una respuesta más económica, ¿no? Más administrativa. Pero la revolución urbana se refiere más a lo físico, o sea, a lo humano, que tiene que ver con la cantidad de personas. Entonces, la revolución urbana tiene que comprender dos componentes importantes, la producción y la población, ¿ya? Para que sea efectivamente una definición de revolución urbana. ¿De acuerdo? Por eso nos vamos por la A, porque abarca esto de la producción y la población. ¿Está bien? Ah, ya. ¿En qué edad aparece el estado teocrático? Surge en la edad de los metales, la edad de bronce. ¿La C podría justificar la existencia del estado? Como dije, el estado se justifica por la necesidad de ampliar la producción, de abastecer recursos a la población, agua, canales de agua, manejo del tiempo, del clima, eso hace que aparezca el Estado en la sociedad. Ajá. Bien, ahora sí, chicos, ahora sí, gracias por todo, que tengan una excelente noche, nos vemos el próximo viernes. Gracias, chicos, nos vemos.